Nada más que chulada. Aquí está lo mero bueno. En FOMO. ¿Hasta qué tallas llegan estas, mi hermano? Hasta la 2X. 2XL. Ve nada más qué 2X. belleza. Tenemos de este lado, mi Juan. Ah, mira, ya sabes que siempre te invitamos Ajá. cuando tenemos algo bueno que enseñarles. ¿Y qué onda, mi Juanito? Ahorita para lo más importante, ¿no? Platícales un Sí, poquito para quién va exactamente. enfocado el vídeo. Ahorita estamos enfocados para el Día del Padre. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saluda a su amigo El Chanti. Bienvenidos a un video más en este su canal de qué hablar. ¿Y qué creen, hermanitos? Nuevamente aquí en las calles del centro. Estamos aquí, obviamente, en Manuel Doblado. Ya saben que es Plaza Diamante, el número 88, casi enfrente del Neto, en el local 26. ¿Dónde más, hermanitos? Pues aquí en FOMO Playeras. FOMO, ya sabes que aquí vas a poder encontrar todo lo chévere, todo lo chido, todo lo más nuevo referente a lo que son las playeras y también a todo lo deportivo en cuanto a cualquier tipo de jersey. La neta que el video va a estar bastante bueno. El metro más cercano este pito. Quédense hasta el final. Comenzamos. Mi Juanito, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí mi Chanti. ¿Qué dices? ¿Qué tal? Bien, entonces, mi hermano, gracias por la invitación. Carnalito, este video es diferente porque Sí. ahorita vamos a tener unas promos chidas. Ahorita, Exactamente. miren, la neta, atrás de cámaras, ya aquí el Juanito perdió la apuesta y les va a aventar una promo. De una vez así empezamos el video, ¿va? En Si quieres seco, saber la híjoles. promo, quédate hasta el final del video porque va a estar buena. Hermanito, refuérzanos tu dirección. Estamos aquí en la calle de Manuel Doblado, número 88, local 26, Plaza Diamante. Plaza Diamante. Los metros que les quedan más cercas es el metro Tepito y el metro Morelos. Venga, ya ¿Sale? saben, ahí está el refuerzo. Hermano, envíos. Envíos a toda la República y ya también a Estados Unidos. Perfecto. ¿Tus horarios? Los horarios son de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Órale, va, va, va. ¿Sale? ¿De lunes a? De lunes a sábado. ¿Tus formas de pago? Ya recibimos tarjeta, transferencia y efectivo. Ahí para aclararlo, o sea, dependiendo de lo que tú consumas, puede ser que te cobren o no la comisión. La comisión es por el banco, hermano, Sí, ¿sale? No es por otra cosa. exactamente. Entonces, entre tú más consumas y si tú quieres pagar con tarjeta o necesitas pagar con tarjeta Exactamente. porque no es efectivo, lo puedes hacer. Y si tú más consumiste, pues solamente te puedes evitar ese gastito, ¿no? Porque aquí Exactamente. ya lo absorbería el camarada. Sí. Hermano, pues vamos a entrar de lleno porque tenemos una chulada de merca, una chulada de prendas. Pero, ¿qué onda, hermano? A ver, aquí, Ahí está, órale, comprometiendo va. al Órale, camarada, va. ante todo el público de ustedes, ante todo el público del Ahí Chanti. está. Cuéntanos esa Si se oferta. fijan, órale, en los otros videos, La lo que es bermudita. la bermudita estaba en 160. Ajá. 160 de mayoreo. Sí. Yo perdí una apuesta con el Chanti. Y órale, ahí está. En 130 parejo. 130 parejo. 130 parejo. Ahí está, banda, ya ¿Sale? saben, 130 parejo. Vean nada más qué chulada de prendas hay aquí. La verdad, a ver, déjame enseñar las del Chicaguirri, que es la que está La atrás. chida. Vean esto. Vean nada más qué chulada. Aquí está lo mero bueno. En FOMO, ¿hasta qué tallas llegan estas, mi hermano? Hasta la 2X. 2XL, ve nada más qué 2X. belleza. Ahí está. Ve esto. Ahí están, ¿eh? En 2XL. 130, órale. 130 varos parejo. La neta, hermanos, es que aquí sí déjenme recomendarlos al 1000%. Yo ya calé las bermudas, yo ya calé los jerseys, yo ya calé las sudaderas. Están geniales, hermano. Inclusive también las playeras. Peso completo, hay Peso completo. tallas. Martes de 88 varos, Martes de 88 ¿no? ¿Qué varos. más vamos a ver, hermano? Pues ahorita aquí, mira, tenemos los pants. Igual ahorita, ¿sabes qué? Vi El video con el el video Chanti. con el Chanti Ajá. y órale va. 130 y órale, lo estamos dando en 160 el negro. Ajá. 130 parejo. 130 parejo. 130, órale. Otra, Ájale. otra, otra. Esa Otra va de mi promo. parte, esa va de mi parte. Esa Va. ya va, es Sale. regalo del Juanito. Esa ya es ¿Sale? cortesía del Juanito. Ya, venga. ¿Qué más tenemos, hermano? El chiste de esto es de que, por ejemplo, tal vez ustedes vean este mismo video, pero tal vez 2 meses después. Ajá. Tal vez ya no haya existencia de eso, pero pueden preguntar por las ofertas sin ningún compromiso. O sea, y Ok. podemos pasar directamente a mostrarles lo que son las promociones, las ofertas. Ábrale, va, va, ¿Sale? va. Para que no saquen de onda así de, ay, si no compro así una pieza o así. Órale, No, órale, me así. late. Ya saben, ahí está la aclaración y la indicación de nuestro buen camarada Fombo. Ya está me ando trabando. ¿Qué más, hermano? Mira, aquí están los jerseys. Ya empezaron a llegar las tallas. Ahora sí. Llegó Lakers,
que no había, ya llegó Chicago, ya están los Riders, en estos es en lo que ahorita hay tallas, y estos son los que les recuerdo, tengo más, pero por ejemplo, siempre vamos a ir sobre lo que más se vende. Correcto. Cada vez que lleguen aquí, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, ajá, es primero preguntarles qué es lo que necesitan. Sí, si ustedes, por ejemplo, necesitan playera, les empezamos a hacer preguntas, por ejemplo, de cuántas, no saquen de onda, no porque nosotros no les queramos vender cierta cantidad, sino más bien para que ustedes se lleven lo que son las tallas más vendibles. Ejemplo, no se lleven de una sola talla. Sí, sí, sí. Lo que nosotros hemos aprendido con el tiempo es de que, por ejemplo, hay que llevar un poquito variadito. Sí. Nada más hay que recargar en la talla que tal vez ustedes tienen, tal vez en su mayoría, sus clientes. Correcto, entonces, ¿sale? Ahí está el porqué. Les hacen, sí, preguntas, obviamente es por apoyarlos y saber qué recomendarles, ¿va? Con eso nosotros hacemos que ustedes, en lugar de dar un tropiezo, den un paso más grande. Exactamente. Y ya les evitamos ciertos tropiezos que tal vez otros clientes sufrieron cuando tal vez no habíamos ganado esta experiencia. Exactamente, hermanitos. La verdad es que ahí está la bonita explicación y todo lo que es el consejo de aquí de nuestro buen camarada Juanito. Hermanito, algo importante ya después que nos dijiste, ahora sí que el buen consejo y todo lo que ustedes hacen por apoyar a las personas, ¿en cuánto vas a poner el jersey, me dijiste? El jersey estaba en 140, lo vamos a poner en 130, Chanti. 130. ¿Por qué estamos dando este precio? No porque no se venda ni nada de eso, no, al contrario. ¿Por qué? Porque le fallamos a muchísima gente con la producción. Okay. En otros videos no habíamos tenido tal vez un poquito más de producción y mucha gente se quedó sin tallas. Entonces, a mayor porcentaje también de producción, pues también hay un margen de precio. O sea, es donde uno puede dar un mejor precio. Exactamente. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es siempre beneficiar al cliente. Correcto. Siempre. Venga, pues ya saben, hermanitos, por eso es que lo están haciendo en compensación a todo lo que hubo. ¿Sale? No fue problema de ellos, así que ya cuando es una producción, pues eso obviamente ya son problemas ajenos, ¿no? Pero bueno, aquí fuimos siempre de pie y siempre buscando la mejor resolución para ustedes y también un beneficio, ¿no? Todos esos de ahí arriba son los iguales, de hermano. Arriba, esos son los de 100 varitos. 100 varitos. Esa es la mercancía de 100 pesitos. 100 varitos, ahí está, miren, todos esos que estamos enfocando. Ya sabes que aquí vas a poder encontrar para todos los bolsillos. ¿Qué más nos vas a enseñar? También tienen calidad, ¿eh? No porque sean de 100 pesos, créanme que tienen menor calidad. No, si tienen su calidad, nada más que tal vez ahí ya son otro tipo de materiales. Otro tipo de materiales. Exactamente. Sí, lo que sí es, se los puedo garantizar, es el estampado. Lo de siempre, ya sabes que aquí eso es lo que garantizamos. Exactamente. Los estampados, que por ejemplo, si le sale uno mal, pues ya saben, fotito, ese mismo día de su compra, nos lo traen y se los cambiamos. Perfecto, pues, ¿sale? Ya saben, ahí está la buena aclaración. Y tenemos estos, ¿qué onda? ¿Qué son? Estos son jerseys con gorro o los famosos jerseys de tirador o los de medio tiempo. Ah, venga, venga. ¿Y esos ya cómo los vas a poner? Estos están en 190 de mayoría. ¿190 tallas o una sola talla? Estos, por ejemplo, vienen de la chica. Ajá. A la 2XL. A la 2XL. Ya. Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren hacer quieren invertir. Esto está bien ahorita porque es delgado, es de temporada y es nuevo. Sí, correcto. Ahora, por ejemplo, tienen una lanita ahí guardada, nosotros nos acomodamos. No, por ejemplo, se quieren llevar un buen surtido en cada equipo. Okay. Les puedo dar un mejor precio. Ok. O sea, yo puedo decirte, pues yo llego exactamente. No sé, un ejemplo, traigo 5,000 baros, ¿para qué me alcanza? ¿Qué onda, no? Yo te puedo decir y llegamos a un... Sí, 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 para que tampoco se espante, ¿no? Ya obviamente si tú tienes una lanita más guardada, pues tú ven con confianza y dile, ¿sabes qué traigo tanto? ¿Qué onda? ¿Qué me recomiendas? ¿Para qué me alcanza? A ver, vengo a ver qué rollo y ya Juanito te va a armar un paquete, te va a dar el precio, te va a respetar las ofertas. Sí. Y si está en sus posibilidades, él siempre te va a ayudar. ¿Vale? Exactamente. Entonces, esa es la bonita aclaración y eso es lo que caracteriza a FOMO, ¿no, hermano? Sí, exactamente. Eso es lo que tratamos de hacer con cada cliente. A veces, por la cantidad de gente, no podemos darle el trato que se merece cada una. Sí, muy a detalle. Pero tratamos de hacer lo más apegado, que es eso, siempre darles lo mejor. Lo que se vende finalmente es para eso. Claro, nosotros estamos enfocados al mercado de reventa.
Exacto. ¿Sale? Sí, correcto, para los mayoristas. Los mayoristas. No están peleados con el menudeo. No. Pero ojo, aquí en FOMO es un proveedor mayorista. O sea, aquí es para que tú vengas, te inviertas y te ganes una lana. Sí. La verdad. Va que va. Entonces, estos hermanos que son nuevos, ¿qué onda? Estos van con, pueden ir con el short. Con esos de acá. Es el, ajá, es que es su conjunto. Ah. O pueden ir separados. Órale. Haz de cuenta, quiero tal vez este. Quiero el conjunto. Uh-huh. Este. Te lo pondría en 250. 250. Te estás llevando el conjunto. Órale. Y separados estarían 130. Cada uno. Sí. Órale. Cada uno. Sale, vale. Perfecto. Pues ya saben, amigos, ahí está el superprecio. ¿Tallas también? Sí, tallas también. Este es el de 170. Ajá. Este es diferente. Para que, por ejemplo, hay que hacer todas las aclaraciones porque son distintas prendas. Distintas. Ajá. Prendas. Se pueden ver igual, pero son diferentes. Diferentes. Sí, luego tal vez pueden. No, es que yo lo vi tal vez en el video a cierto precio, pero no, de una vez hago la aclaración. Es distinto. Sí, es diferente. Este es distinto. Por ejemplo, así como lo acabo de señalar. Este es el cardigan. Exacto. Está así. Si te fijas, esos no lo traen. Ajá. El de allá lo trae de una manera diferente. Ese, de hecho, es, por ejemplo, como es económico, es un material que se llama acrilán. Ah, ok, venga. Tiene la misma vista a lo lejos. Pero ya de cercas es diferente. Ya cambia, exactamente. Ok, ahí está la bonita aclaración. Sí, todo ese tipo de cosas son las que tal vez uno como comerciante así, uno va aprendiendo. Correcto. Y tenemos que en cierto momento empaparnos. ¿Por qué? Porque luego la gente es la que nos pregunta, oye, la diferencia entre ese y ese, ¿cuál es? Correcto. Entonces tú le tienes que aclarar. Tenemos de este lado, mi Juan. Ah, mira. Ya sabes que siempre te invitamos. Ajá. Cuando tenemos algo bueno que enseñarles. Exactamente, modelos nuevos, ¿no? Algo nuevo. Exactamente. Eso es lo que nosotros siempre tratamos de hacer. Exacto. Si vamos a hacer algo, tratar de hacerlo bien en todo. Sí, sí, sí. Bien en todo. Correcto. En ¿sale? Mira nada más que chido. Es como la que traes tú, ¿no? Sí, esta es como... La neta se le ve chida acá al Juanito. Está muy buena la playera, vean esto. Obviamente detallitos que debe de traer la playera. Exactamente. Y mira, aparte es peso completo. Este es peso completo, mira. De hecho eso voy, porque muchos me van a decir, oye, pero para empezar, ¿por qué el precio? El precio de esta playera es de 100 pesos. Uh-huh. Son las que van en su bolsita. Ah, okay, esas son las de bolsita. Su celofán. Ajá, nada más que ahora para que las vieran bien, las dejamos primero así, ya después ya las vamos a ingresar. Ok. Para que ustedes vean la diferencia. Exactamente. Ok, ok. Ahora okay. Mira, venga. Una de 90. Ajá. No la elaboramos así. No tenemos tal vez ese tacto con la de equipos de 90 que con la que se elabora esta. Sí, correcto, correcto. ¿Por qué? Porque esta, mira, tiene los detalles de la impresión. Exactamente. Los tamaños. Uh-huh. Todo esto, hay muchos clientes que también nos han platicado que ellos se dedican a la serigrafía, que ellos hacen su playera aparte y vienen y compran. O sea, no estamos peleados como que ellos tampoco con eso. Claro, o sea, claro. Ellos nos pueden decir y muchas veces nos dan su opinión. Uh-huh. Una gente que sabe, sí, sí, sí. Ya, ya de antemano. Sabe lo que uno le está ofreciendo sí, vendiendo. Claro. Entonces, por eso, mira, esta tiene ciertos detalles que la hacen bastante. La hacen un poquito más. Sus 10 pesos que son de más van a estar bien invertidos. Ok, bien invertidos. ¿Sale? Ajá. Esta sería la de 100 pesos. Te muestro los modelos. Mira. Órale. Tiene ciertos detallitos también en la espalda, sí, correcto. Ciertos detalles que lo que la hacen tener un poquito más de valor. Exactamente. ¿Sale? Créeme que nosotros nada más lo único que les cobramos es el trabajo. Sí, es el trabajo. Sí, porque si es una playera de calidad, ¿qué creen, hermanos? Que la verdad, los que ya las probaron van a saber que es real lo que les estamos diciendo. Y los que no, anímense, porque es una playera que no se te va a hacer fea así la metas a la lavadora, luego, o sea, tú la lavas normal, la cuidas en el lavado, la tiendes normal y no le va a pasar absolutamente nada. Algo que me agrada mucho es que el cuello no se hace guango. O sea, la neta es que sí están bastante agradables las playeritas. Vean aquí, de una vez las están aprovechando para acomodarlas. De una vez, sí, las vamos, se las vamos a pasar. Van a ir llegando modelos nuevos. Correcto. Van a ir llegando modelos nuevos. Varios modelitos nuevos. Exactamente. Okay. Aquí, por ejemplo, se cuida así. ¿Qué diferencia tiene una
de la de 90 New Era con esta, ajá, pues simplemente tal vez los detalles que están aquí y atrás. Aquí es así, correcto. Porque todo lo demás lo tiene la de 90. La de 90. Sí, okay. Pero por ejemplo, un, no sé, este, la persona que tenemos tal vez haciendo la mercancía, pues se lleva un poquito más de trabajo, nos cobra un poquito más, por eso, sí, correcto, por eso es el precio. Correcto, ven esta chulada. ¡Ah! ¡No! ¡Chulada! Esa está chida, sí, ¿eh? Me la dio, ¿eh? Esa está buena, venga. Dejamos, te digo, la sorpresa está siempre. Ahí está, exactamente. Sí, ahí está. Ya saben, playeras FOMO. Ya se las han dicho, ya saben. Amigos, la verdad es que descuélguense, vean, obviamente, no puede faltar el Toribio. Ve nada más. Vean, todas estas son de 100 varitos. Sí. 100 varitos, va que va. Entonces, para que veas, aquí vas a poder encontrar desde 90 varos hasta los 100 varitos, ¿no? Sí. Porque la mezcalilla sigue, ¿sigues manejándola? En 100, sí, sigue en 100. Vale. Ahí está, miren. La de los guerreros. Venga. Están bien padres. ¿Hasta qué tallas manejas, Juan? Hasta la XL. Próximamente estamos viendo si hay oportunidad de manejar una talla más, porque hay mucha gente que nos está pidiendo la 2XL en equipos. Perfecto, pues ya saben, ahí está la indicación, la información de Juan. La verdad es que están muy chidas las playeras, hermanos. Recuerda que estamos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ve las tallas, aquí sobre todo que las tallas son reales. Si es tu primera vez, o sea, por ejemplo, que vienes aquí a comprar o que quieres vender ropa, ajá, nosotros te decimos igual aquí, uh-huh, cuáles son los colores, los equipos más vendibles, con qué equipos debes de empezar. Sí, claro, claro. Y si claro, ya has vendido, te vamos a ofrecer tal vez algo diferente, algo como esto. Correcto. Esto ya sería para tal vez alguien que ya, que ya vende. Ajá, exactamente. Que ya llegó Chicago, ya llegó Lakers, ya llevo lo más básico. Correcto. Les vamos a ofrecer esto. Todo este tipo de playeras, sí, ¿no? La verdad es que sí están súper chidas, súper agradables. Vean, sobre todo que hay colores, pandilla. O sea, hay bastantes modelitos. Hay colores en los modelitos también. Y obviamente hay tallas, ¿sale? Nuevamente el precio se los reforzamos, es de 100 varitos. Recuerda que esta bolsita viene con su, esta playera viene con su bolsa, ajá, viene con sus detalles, inclusive trae ahí el hologramito y toda la onda. La verdad está buena la playera. Está bien chida. Peso está completo, bien chida. Peso completo. ¿Vale? Mira, y hay para hacérselos ver que la verdad, o sea, es una ganga, en serio, Chanti. Estas son las playeras que van a ver en el Face en 120. Uh-huh. Y mínimo tienes que comprar 30 piezas. Sí. Mínimo. Sí, sí, o sea, sí. Esto es una ganga. Sí, exactamente. ¿Y aquí cuánto es tu mayoría a partir de cuántas piezas? De 6 piezas. De 6 piezas. También aclaro, ¿por qué de 6 piezas? ¿Por qué diste ese salto de 3 piezas a 6 piezas? Porque una vez más volvemos para no quemar, una, la mercancía, y dos, para no quemar a nuestros clientes, tal vez, que estén cercas. Exactamente. Correcto. No crean que, por ejemplo, si vienen así por una, no crean que es una grosería que yo les diga tal vez 150 una pieza. Uh-huh. En estas y 120 tal vez en las otras. Sí, sí, sí. Sino simplemente es también para cuidar el trabajo de las otras personas que nos consumen. Correcto. Y si no, aquí la verdad es que también puedes llegar y puedes llevarte tu mayoreo, uh-huh, para tu consumo personal. Ah, sí. ¿No? Sí, eso sí, sí. O sea, simplemente, o sea, aquí no está peleado con, exacto, nada de la forma de vender. Aquí lo único es tú cómo lo veas, cómo juegues con la venta, uh-huh, cómo juegues con el mayoreo. Y pues bueno, si tú lo quieres para negocio, pues vienes por tu mayoreo. Y nuevamente te digo, uh-huh, traigo tanto, ¿para cuánto me alcanza? Te arman tu paquete. Y ¿sabes qué? Yo lo quiero para uso personal, necesito mis tallas, pum, 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 pero quiero mayoreo. Sí, y te llevas tu mayoreo, ¿no? Sí. Fácil, sin bronca, y pues ahora sí que no se me saquen de onda. Aquí hay para todos, sí, los bolsillos y para todo lo que se necesite. ¿Qué más vamos a ver aquí, hermano? Aquí tenemos los jerseys. Los de los beisboleros. El beisbolero, ahí está. Venga, venga, pues aquí hasta qué talla sigan. Pues mira, de la mediana a la 3X. Este es un modelo que se vendió mucho. Sí, sí. Entonces tendemos a repetirlos. Correcto. Solo lo más vendible. Correcto. Ah, ok, solo lo más vendible. ¿Lo tienes vendible en este color nada más o también en los colores que están al... No, este nada más salió así, en rayado. ¿El tradicional? Sí. Venga. Ese es un modelo. ¿Y en cuánto, Juanito?
Ese está en $3.90. ¿En $3.90? ¿Qué crees que ese está súper chido este, eh? Este está muy bueno, la neta. Sí, eso es de lo básico. Exacto. Igual, de la misma forma que como ya se los dije en los jerseys, en las playeras, en esto también tiene su chiste, el jersey de béisbol. Correcto. Lo primero que vamos a hacer es preguntarte, por ejemplo, si tú quieres consumir jersey de béisbol, ajá, lo primero sería preguntarte qué talla. Sí. A partir de qué talla nosotros te vamos a decir, por ejemplo, si quieres tallas grandes, tal vez Yankees, lo que es Yankees y Diablos, los Dodgers, son, tal vez sean los equipos que se vendan más. Correcto. En las tallas grandes, pero tal vez quieres una talla mediana, ajá, ahí tal vez ya cambiaría. Los Riders, y digo los Riders porque sí tenemos un jersey de los Riders, a ver si ahorita se los puedo correcto conseguir. Sí, amigos, la verdad es les que les vamos diciendo. Hay bastantes modelitos, mira, obviamente están esos. Por ejemplo, es el mismo corte, sí, ¿verdad? Sí. Es lo mismo, todos es del mismo precio. Slim Fit, sí, el corte es Slim Fit. Slim Fit, venga. Entonces, por ejemplo, si tú, por ejemplo, aquí eres talla, no sé, tú siempre usas talla mediana. Aquí vas a ser aquí grande. Aquí sería una talla grande para ti. Sí, por el corte. Exactamente. Ajá. Sin problema te la puedes medir. Órale, sin bronca. ¿Sale? Entonces ya sabes. ¿Hasta qué talla llegan, me dijiste? Hasta la 2X, hasta la 3X. Venga, pues vamos. ¿Qué onda, mi Juanito? Ahorita para lo más importante, ¿no? Platícales un poquito, sí, para exactamente. ¿Quién va enfocado el video? Ahorita estamos enfocados para el Día del Padre. Correcto, hermanos, correcto. Sale, ¿vale? Mira, esta playerita, ¿y por qué volvemos a los equipos de nuevo? Porque, por ejemplo, es más fácil y más que ustedes puedan regalarle sencillito, que no tenga tanto que ver con cosas más juveniles o cosas así, ¿no? Sí, exactamente. Para el papá ya sabes que es un poquito más colores serios. Exacto. Y, pues estampados discretos, que en este caso, pues ya sabes que los estampados son grandes. Sí, 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 pero pues es que son equipos, hermano. Exactamente, ¿no? Entonces esto se presta mucho para, por ejemplo, que ustedes agarren. Pongan una cartulina fuera de su local, de su puesto, y el regalito para el Día del Padre. Exactamente. Es algo, tenemos tiempo, ahorita hay tiempo para que ustedes vayan trabajando esa trabajando situación, esa temporada. Exactamente. Exactamente, que vayan metiéndole ahí candela. La verdad, amigos, es que hay bastantes equipos, así como lo viste, pues obviamente están los Cowboys también, están los Raiders, están acá los buenazos, y mira nada más. Ahí está San Francisco. Exacto. Dodgers. Correcto. Mira. Atlanta. Exacto. Todo esto está enfocado para ahora el Día del Padre. El Día del Papá, exactamente. Deberás aprovechar y venirte, descolgarte para que te lleves pues tu bonita inversión. Exactamente. Tu bonita merca para que trabajes el Día del Jefe, ¿no? Estas son las de 90. La diferencia con las de 100. Y estas de 90, pues que tal vez no trae el holograma. Sí viene el estampado grande, pero no trae exactamente la parte de acá abajo. Los sellos, exactamente. Sí, son cositas, los otros detalles. Detalles, correcto. ¿Sale? La verdad es que sí va cambiando. Pero sí es buena calidad. De todos modos sigue siendo una buena calidad. Correcto. ¿Sale, vale? Vean esto, pandilla. Ahí está. Correcto. Las de los Yanquisillos. Exactamente. Las begonias. Sí. ¿No? Ahorita van a seguir llegando modelos y diseños, te digo. Ahorita este mes nos enfocamos al Día del Padre. Son 90 varos a partir de 6 piezas. De 6 piezas. ¿No? Perfecto. Sale, ¿vale? Recuérdanos tus horarios llamando por ahí trabando, mi Juanito. Estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes, ¿vale?, a sábado. El domingo descansas, ¿no? Sí, los domingos se descansa. Venga. Venga, venga. Y chequen, hermanitos, vamos a entrar a un paneíto que a ustedes les va a agradar mucho. Aquí afuera, así como les enseñamos al inicio del video, pues están los de tirador. De este lado, pues nuevamente las casacas que tú ya puedes observar, que ya también por ahí ya tenemos precio. Las playeras que están ahí arriba, las sudaderas, perdón, sudaderitas. ¿Esas sudaderas de qué precio, hermano? Las sudaderas están en $2.30, pues obviamente hay modelitos. Y de este lado tenemos la famosísima sudadera jersey y el jersey de americano. La sudadera jersey está en $3.90. Ajá. De la mediana a la 2X. Y el jersey, los nuevos modelos están en $3.20. Uh-huh. De la mediana a la XL. Perfecto. La XL ya viene más amplia. Más amplia. Ajá. Los otros, los
Los sencillitos están en 270. 270, sí. Venga. Y pues todo lo del fondo, ¿no? Que ya sí, hemos visto parecido a lo que tenemos acá arriba. Ya saben. Ahora, ya para cereza en el pastel, ajá, va a ser, por ejemplo, una explicación de por qué hay playeras en esta calle, ajá, desde 50, desde 30 pesos, sí, desde 70, desde 90 y 100 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Porque muchos me preguntan o mucha gente se cuestiona, los que no saben, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia tal vez entre una de 50, ajá, y, por ejemplo, una de que nosotros vendemos en 90? Es una gran diferencia. Uh-huh. Explícale, Juanito. Mira. Ahora sí que un experto les va a decir el detalle de eso. Mira, por ejemplo, la playera de 50, la composición es distinta. Uh-huh. Prácticamente es más chifón. ¿Es chifón? Chifón. O poliéster, sí. De hecho, por ejemplo, hay un experimento así que se puede hacer así sencillito y rápido. Mira. A ver, agarramos rápido. Esta. Esta, por ejemplo, ajá, no se debe de transparentar. Sí, sí, sí. A la luz. Mira. Si te das cuenta, está la luz. Sí. No se transparenta. No se transparenta. Exactamente. Eso quiere decir la parte, lo que es el grosor de la playera. Exactamente. Y eso es lo que también se traduce el peso completo. Exactamente. Y el precio. Ahí es donde ya hay una variación de precio. Una playera de 50 es hecha, se puede decir, muy delgada. Sí, y aparte es hecha principalmente por el vendedor. Ah, sale así el vendedor de aquí. Uh-huh. Y a pie es el que te da esta una playera manufacturada por él. Exacto. Y aquí la diferencia, por ejemplo, la única forma de que estás comprando algodón o un poquito más en la composición de algodón, porque nunca se llega al 100%. Correcto. Es, por ejemplo, comprárselo a una marca. Ok. Una marca, por ejemplo, ya te va a manejar lo que son este tipo de... Determinados, exactamente. Ok. Es esto, los terminados. Ok. La variación en esto de aquí, ya yéndonos un poquito más. A los detalles. Nada. Sí, ajá, sí, sí. Sí, son detallitos que tal vez uno no percibe porque tal vez uno no sabe. Pero correcto, poco a poco, te digo, te vas empapando con esto y tienes, correcto, que saber lo que le estás ofreciendo al cliente. Al cliente. No, y aparte, ¿vale? Se siente la calidad, o sea, desde que tú la tomas hay mucha variación, mucha variedad. También lo que puede ser, como si lo dijiste, lo del translúcido, pues sí, algunas que vienen más delgadas que una rebanada de jamón. Por ejemplo, hay una intermedia, hay una playera intermedia de 70 pesos. Exacto. Que parece ser ya lo mismo que la de 90. Así ya. Ahí te va porque es así, Chanti. Mira, por ejemplo, una playera de 70 pesos por lo regular te va a abarcar nada más un estampado de este tamaño. No es de este tamaño. Exacto. Ahí está. El número de tintas y la otra cuestión, por ejemplo, en la playera, a pesar de que es comprada, tal vez entienda esa playera, se le llama playera de saldo o preferida. Ah, así okay. Se le dice. Ok. Por ejemplo, no van a poder conseguir tal vez esto. Todo en XL. Sí, sí, sí. El negro al mismo tono, sino que tal vez, por ejemplo, te van a meter un día tal vez una color melón, ajá, en XL y ya cuando vuelvas tienen un azul petróleo. Diferente. O un gris, ajá, exactamente. Sí, van cambiando. Sí, ¿no? Exactamente. Ese es lo que es una playera de 70 pesos. Okay. Puede ser que una mediana tenga el mismo tamaño de así, pero venga más larga. Correcto. El tamaño de una L o de una XL. Esas son las variaciones, okay, en la playera. Todo esto se los comento porque, por ejemplo, mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué tal vez tú das un poquito más cara a la playera? A veces no me da tiempo con la cantidad de gente que me explicarles. Exactamente. Pero ahorita que tenemos el tiempo, es la calidad. Y una vez les decimos que es la calidad y es tal vez mantener la calidad a pesar de los costos. Sí. De los costos. Sí, exactamente. La calidad, preferimos mantener la calidad. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos variaciones en los tamaños de los estampados y hay unos que vienen por detrás, pero seguimos manejando la playera
En 90 pesos. Exactamente, hermanitos. Y sobre todo que vas a poder encontrar muchísimos modelos, más de 300, 500 modelos, ¿no, hermano? 500 modelos. Ya son bastantes ahorita. Modelitos. Aquí vas a poder encontrar lo deportivo, la playerita, lo casual, lo bueno. La verdad, amigos, es que Fumo es 100% confiable, 100% seguro en cuanto a los envíos. ¿Qué le dirías a toda la pandilla para terminar el video, mijón? Pues ya ahora sí, mira que ya estamos un poquito más completos en esta cuestión. Ajá. Ahora sí ya podemos, más que nada, ayudar a la gente. Ok. Ayudar. Ya sabemos cuál es, tal vez hasta nuestra vocación. Exactamente. Es así. Venga, pues ya no es nada más el vender por vender. Sí, sí, sí. Ya estamos tal vez en otro paso. Exactamente, también en el paso de apoyar a la gente para que también así se mantenga, pues obviamente, sí, una línea de comercio, ¿no? Tanto para ti como para ellos, sí, y que se tenga pues obviamente esa fluidez, sí, en cuanto a mercancía y pues liquidez. Hermanito, agradecemos todas las explicaciones. Fue un video diferente a lo que veníamos viendo. Enseñamos todo, nuevamente les hago el paneo. Un video diferente porque este videito, hermanitos, nos dedicamos, si ustedes ya lo tomaron en cuenta, a explicar. A explicar las diferencias y sobre todo para las promos, ¿no, mi Juan? Sí. Venga, pues refuérzanos tu dirección, hermano. Estamos en la calle Manuel Doblado, número 88, local 26, Plaza Diamante. Perfecto. Bro, ya déjame por. No vayas a hablar, güey, no vayas a hablar. Y bien, amigos, pues vamos llegando al final de este video para que se den una idea de todo lo que puedes encontrar aquí en FOMO. Recuerda que los envíos son a partir de 3,000 varitos. El metro más cercano es el metro Tepito. Puedes llegar también por el Zócalo, caminas un poquito más. Paradas del Metrobús Teatro del Pueblo. También puedes llegar por lo que es Mixcalco, hermanitos. Muchas, muchas formas de llegar. El metro Morelos también está bastante cerca. La neta, hermanitos, es que la mercancía está muy buena. Como ya te lo dije en el video, obviamente este video lo enfocamos a explicarte todos los detalles. Compártanlo bien, suscribirse, denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.